Amigos, muy buenas tardes. Nuevamente estamos aquí en Contrapunto TV, que se transmite todos los miércoles de 13 a 14 horas por Aztele.tv. Estamos aquí pues en plena campaña electoral. Ya saben que en México el proceso electoral pues está en marcha desde octubre del año pasado y estamos en la recta final, prácticamente a un mes de que termine. Ya como ustedes nos han seguido, pues hemos dedicado varios programas a las campañas. A veces hablamos de la campaña nacional, a veces hablamos de los estados. Ahora nuevamente vamos a hablar del Distrito Federal. Y pues tenemos el gusto que nos acompañe ahora el candidato del PAN para el Distrito 38 local, aquí en el Distrito Federal, Rafael Calderón Jiménez. Y aprovecho la ocasión para invitar a todos los candidatos, ya sean del Distrito Federal o de cualquier otra parte del país, a que quieran participar en el programa. Bueno, pues vamos a darle la palabra a Rafael Calderón para que se dirija a nuestro público y nos diga pues, quién es él, qué se ha dedicado, cuál es que nos hable del panorama del distrito, qué lo integran y cuáles son sus propuestas. Rafael, pues nos da mucho gusto y también quiero aprovechar, se nos estaba pasando, no para nada, ¿verdad? Y pido disculpas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Pues ya están de casa, ¿verdad? Que ya luego uno cuando invita a alguien lo presenta, pues también de mala manera, ¿verdad? De una manera grosera que uno no lo hace. Pues nos acompaña como todos los miércoles Óscar Valencia. Gracias, Quique. Que es nuestro analista político de cabecera y que siempre pues, nos da una visión muy ilustrativa, a veces crítica, que me da gusto, sobre la situación política del país o de la ciudad. Gracias, Enrique, y es un gusto que nos acompañe. Disculpo por Rafa. Por estarme saltando. No, no te preocupes. Y es un gusto estar con ustedes y es un gusto que hoy nos acompañe Rafa, va a estar muy interesante el programa. Rafa, esta es tu casa. Rafa. Pues, muchas gracias, Enrique. Gracias, Oscar. Saludos a tu auditorio. Pues agradezco la invitación y pues es importante que se abran este tipo de espacios para que podamos transmitir nuestras propuestas. ¿Quién es Rafael Calderón? Rafael Calderón es un tlalpense. Yo nací en 1974, soy un padre de familia, tengo tres hijos. Soy contador público egresado del Instituto Politécnico Nacional. Ahí mismo tengo una maestría y actualmente soy catedrático en el Instituto Politécnico Nacional en la ESCA de Tepepa. Fui diputado en la quinta legislatura del 2009 al 2012 y del 2012 al 2014 tuve el honor de ser secretario general del Partido Acción Nacional aquí en el Distrito Federal. En la delegación Tlalpan y en el Distrito Federal ya llevo más de 9 años trabajando en calle con una pues en el tema social, apoyando a la gente y específicamente en la delegación Tlalpan tenemos una problemática diferente al resto de las delegaciones y sobre todo porque ahí tenemos, yo diría, una de las principales fuerzas del partido que actualmente gobierna esta delegación y el Distrito Federal. Tenemos ya un rezago importante en muchos temas, principalmente en materia de seguridad. Tenemos un rezago y una problemática en la... Están, en este caso, utilizando de manera inadecuada los usos de suelo. Están haciendo muchas construcciones irregulares que violentan el uso de suelo habitacional de las zonas. Y sobre todo están establecimientos mercantiles que específicamente del distrito por el cual yo estoy compitiendo, pues dejan o permite la delegación a través de corruptelas que estos establecimientos se instalen dañando en este caso la sana convivencia de las zonas. Un ejemplo muy claro es la zona de Villa Cuapa, en donde sobre Acoxpa, Miramontes, prolongación División del Norte, prolongación Miramontes y todo lo que son las callecitas aledañas, pues día con día surgen chelerías en donde pues contaminan a nuestros jóvenes, ya que también esa es una zona tanto habitacional, pero también tenemos muchas escuelas. Entonces el gobierno delegacional, el gobierno del Distrito Federal, permite que esos
negocios estén funcionando, y pues yo creo que les pide por ahí, como lo hemos visto ya en esta última administración, incluso fueron presos algunos de los funcionarios delegacionales, pues por pedirles moches a los dueños de estos establecimientos. En este distrito hay muchas cosas por las cuales podemos estar trabajando, principalmente, como les comentaba, es la seguridad, en donde tanto el gobierno del DF como el gobierno delegacional se hacen un lado, y lo que comentan es que a ellos no les pertenece este problema. Y no, yo creo que sí, desde la delegación se puede hacer mucho, pero también desde el ámbito legislativo tenemos el problema de los asentamientos irregulares, aunque en este distrito no hay tanto, pero también tenemos, y tenemos pues el problema de los establecimientos mercantiles y lo que son las construcciones. Por supuesto, en nuestra delegación en general es la falta de agua, y algo pues que estamos padeciendo en todo el país, pues es la falta de oportunidades, sobre todo para los jóvenes, pero también para aquellos que ya estamos en el campo laboral, que ya tenemos una vida laboral. Las oportunidades se han venido disminuyendo, con los salarios que actualmente se tienen, no se alcanzan a cubrir las necesidades de una familia. Parte de las propuestas que nosotros tenemos, o que en especial yo tengo, es la disminución de los impuestos. Específicamente en mi ámbito será el predial y el tema del agua, y por supuesto estaremos dando asesorías en el tema de lo que es la luz, ya que sí hay mucho abuso ahorita en el tema de la luz. Están llegando recibos muy muy altos, y a la gente pues se le está cortando el servicio. Estaremos trabajando en eso con la gente. Por supuesto que estaremos trabajando de la mano en el ámbito federal y en el ámbito local por incrementar los salarios. Y lo que a nosotros más nos preocupa es que se perciba ya en el bolsillo de la gente un beneficio. Las políticas públicas de en este caso de los políticos, o de los partidos políticos, o de nosotros en específico, la gente ya lo perciba, y por supuesto que podamos estar tranquilos en nuestra delegación. Muy bien, bueno, pues dimos un salto mortal y llegamos a las propuestas. A mí me gustaría que Oscar nos hablara un poco sobre, a ver, háblanos de Tlalpan, tú has sido candidato. Sí, también. A ver, háblanos de Tlalpan, de la delegación, de los distritos, de la complejidad que implica Tlalpan. Sí, sí. Para que luego ya podamos sacar más provecho de lo que nos pueda comentar Rafael. Porque digamos, a la gente que decirnos, bueno, yo no conozco realmente Tlalpan, uh-huh. Pues qué bueno que estoy aquí con expertos en esa delegación. Dos tlalpenses de toda la vida. Exacto. A ver, platícanos qué es Tlalpan. A ver, de entrada, la delegación Tlalpan es una de las más grandes del Distrito Federal, tiene una extensión territorial enorme, llega, su extensión territorial es desde periférico hasta la frontera que hacemos con Morelos. Entonces pasamos es gigante. Es enorme en términos de extensión territorial. Hay zonas de reserva ecológica muy importantes también, y hay una zona de pueblos. Entonces lo que dice Rafael es correcto, porque realmente es una zona, el Distrito 38 en particular, donde la problemática es muy distinta a lo del resto de la delegación, porque como hay 8 pueblos en los que está inmerso la delegación, que son San Pedro Mártir, San Miguel Totoltepec, San Miguel Xicalco, San Miguel Xicalco, San Miguel Topilejo, está Magdalena Petlacalco, está alguno que se me debe estar pasando por ahí. No, pero ¿a poco todo eso es el Distrito 38? No, ese es el Distrito 40, en específico. Sería bueno saber cuántos distritos tiene. Tiene 3 distritos locales, que es el 38 por el que compite Rafael, el 40 y el 37, que este 37 es el de la zona muy conocida por Six Flags, y abarca una zona del Ajusco. Y entonces, estos 3 distritos, como por lo mismo que te estoy más o menos describiendo la geografía, pues son muy, 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 muy distintos cada uno del otro. Entonces, un distrito, por ejemplo, como el 40, que tiene un problema de escasez de agua, que es terrible, por ese tema, los bloqueos que hay a las carreteras. Y el tema de las pipas. Y, por ejemplo, aunque es el tema del agua también es un problema eventual en la zona del 38, es un tema que no se padece, porque en el distrito 40 es un tema de tandeo, y en el distrito 38 pues de repente hay 2-3 días en 2 meses que no tienes agua, y no se vuelve tan un problema tan drástico, pero sí es un problema que al final de cuentas hay que atacar, porque son servicios a los cuales la delegación tiene que estar responsabilizado en ese tema. Ahora, el tema de seguridad en la zona del 38, como bien dice Rafael, es un tema grave.
A ver, que nos diga Rafael, el distrito 38, ¿qué colonias comprende? Pues mira, dentro de las más importantes, yo te las voy a empezar a definir. La primera sería el centro de Tlalpan y todo lo que está alrededor del centro de Tlalpan, pues el centro de la delegación. Tenemos todo lo que es la parte de Cuapa, todo lo que es la parte de Villacuapa. Tenemos lo que es la parte de la colonia Isidro Favela, lo que está al lado de la Olin Yolistli, todo lo que es el corredor periférico. Así nos seguimos hasta Cuemanco, es un distrito grande en extensión. También tenemos lo que es la parte de ejidos de San Pedro Mártir, que es una de las colonias que propiamente se sale un poco del contexto de este distrito. Y tenemos, por otro lado, la colonia Tlalcolige, que esa es otra de las zonas que son limítrofes en este distrito. Tenemos todo lo que es el corredor de Calzada de Tlalpan, desde donde empieza hasta propiamente Calzada del Hueso. Tenemos el corredor Insurgentes, que es desde donde está propiamente la caseta hasta Perisur, y va atravesando lo que es parte de este distrito. Villa Olímpica, Miguel Hidalgo. Villa Olímpica, Miguel Hidalgo, una calle solo hacia arriba, solo lo que es una calle pegado a Insurgentes. Tenemos todo lo que es Acoxpa, todo lo que es Miramontes, prolongación División del Norte, prolongación Miramontes, Cafetales. Cafetales tenemos desde Periférico hasta Calzada del Hueso. Calzada del Hueso es donde concluye este distrito, desde pues prácticamente Calzada de Tlalpan hasta Periférico. Entonces es un distrito muy grande. Gigante, ¿no? Muy grande. Yo ahora le añadiría la Torielo Guerra, ¿no? Que creo que faltó. Y pues ahí tenemos 150,000 personas que con derecho a ejercer su voto. Y por lo general en las elecciones intermedias participa entre el 40 y el 45% de la población en estas votaciones. Es una zona en donde pues realmente existe un abandono muy importante por parte de las administraciones, de la delegación, en donde por lo general es clase media. Es lo que te iba a preguntar. ¿Cuál es el perfil socioeconómico de este distrito? Pues mira, es un perfil en donde hay colonias en donde existen o tenemos muchas carencias, pero en general es un... ¿Cómo cuál sería el más pobre ahí en ese distrito? Pues mira, yo creo que conviven, por ejemplo, en la Isidro Favela y en ejidos de San Pedro Mártir y en Tlalcoligia existe pues nivel... Clase popular. Clase popular, clase media y clase baja, básicamente. Y en Cuapa lo que tenemos aquí es que es una zona en donde es una zona dormitorio, pero adicional a eso ya tenemos muchas personas de la tercera edad, incluso muchos jubilados que no se les está dando la atención que requieren. Entonces, así es como está compuesto este distrito. Es un distrito que ya conozco, es un distrito que he trabajado. ¿Has ganado? Que gané, tuve la... ¿Cuándo lo ganaste? Lo gané en el 2009, de mayoría, realmente de una manera muy, muy amplia, la ventaja que tuvimos ahí en el distrito. Por lo mismo que te comento, o sea, la gente está deseosa de que exista un cambio, pero estamos buscando el cambio total. Entonces, este distrito empuja mucho las preferencias que tiene el Partido Acción Nacional en toda la delegación. Prácticamente de aquí proviene entre el 70 y 80% de los votos que llegan a la candidatura delegacional, nada más de este distrito, partiendo que son tres. O sea, es el más importante. Es el más importante. En rentabilidad electoral para Acción Nacional, sí. Nada más, por ejemplo, los datos que tengo yo del IEDF, es un distrito electoral con 131 secciones, con un padrón electoral de 202,634 ciudadanos inscritos, y en el listado nominal 192,248 ciudadanos tendrán derecho a votar. Casi 200,000. Es un mundo. Y ahora, hay una población, fíjate qué curioso, de 215,000 personas aproximadamente, y es una superficie de 19.674 kilómetros cuadrados. Pero digamos,
globalmente y siguiendo con este perfil socioeconómico, ¿se podría decir que es más un distrito de clase media o de clase baja? Media. Yo creo que es un distrito aspiracional hacia clase media, te digo, hay muchas carencias, pero por ser una zona aspiracional es donde se empuja a que la gente quiere estar bien, quiere vivir mejor. Es un distrito en donde sí se cuenta con los servicios básicos. Con los servicios básicos. Excepto esta zona de Pedro Mártir, que es la que más padece. Ejidos de San Pedro Mártir, Tlalcoligia e Isidro Favela. Aunque te digo, sí se cuenta con los servicios, es donde tenemos el principal rezago en materia de atención por parte de las autoridades, y es donde más tendremos que estar trabajando. Es interesante el punto, ¿no? Porque quiere decir que, pues digamos, se podría decir que es un bastión panista, uh-huh. y hay cierta correlación entre el perfil socioeconómico, ¿no? y los votos, ¿no? Creo que ese es un punto importante, ¿no? Sí, es correcto. De por qué el PAN podría tener ahí un bastión, ¿no? Que más o menos permanente. Es correcto, mira, aquí yo creo que se conjugan muchas cosas. Realmente en el 2009 llegamos a coronar, y en esta ocasión estaremos haciendo lo mismo, pero es un trabajo de muchos años que hemos estado realizando, claro. Muchos otros panistas que me antecedieron, en el trabajo en la calle, en el día a día, porque a pesar que es un bastión, solo lo hemos ganado en una ocasión, que fue en el 2009. Contigo. En esta ocasión estamos buscando refrendar ese triunfo. ¿Quién lo ganó? Porque... ¿Quién lo ganó en el 2012? En el 2012 lo gana el PRD, y la verdad es que hay que hacer un señalamiento que es una elección muy sui generis, porque la verdad es que la candidatura de Mancera arrastró muchísimo, pero aún así Acción Nacional pudo repescar el candidato que llegó a ese, que compitió por ese distrito, es hoy por hoy diputado, porque ya entra por la lista B, o sea, fue uno de los mejores segundos lugares, se quedó muy cerca de haber ganado. Y anteriormente, ese distrito se había perdido por 1,000 o por 5,000 votos, aunque en una decisión como esa, o como son los distritos federales, si tú pierdes por un voto, perdiste el distrito. Y en el Distrito Federal, si tú quedas en segundo lugar, tienes la posibilidad, si se cuadran los números en esta lista B, de entrar como diputado plurinominal, que fue lo que sucedió la vez anterior. Entonces el Distrito 38, digamos que le ha dado dos diputados a Acción Nacional, Rafael Calderón y el actual diputado plurinominal que tenemos ahorita en la Asamblea Legislativa. ¿Quién es ese? Héctor Saúl Tellez. Ah, okay. Y aquí de lo que yo te quería plantear, desde el 2000 un grupo de amigos nos hemos dedicado al estudio de la rentabilidad electoral y de la mercadotecnia política, desde que se puso de moda con Vicente Fox, y específicamente nos fuimos a esta zona, a la zona del Distrito 38, y no es casualidad que lo hayamos ganado. Se aplicó metodología de rentabilidad sección por sección, y sobre todo se le dio mucho seguimiento a las demandas de la gente. No como en esta ocasión, no estamos llegando a ver cómo nos va. Ya tenemos un trabajo muy de muchos años, en donde sabemos exactamente a quién tenemos que ir a ver, cuál fue la necesidad y en qué fue en lo que nosotros le pudimos ayudar como partido o como equipo. Entonces eso nos permite nosotros tener una base que nos asegura prácticamente el llegar ganando a esta diputación. Es una de las diputaciones que, si continuamos como hasta el día de hoy, pues muy seguramente el 7 de junio estaremos ganando con una ventaja contundente, sin lugar a dudas. El Distrito 38 estará ganando con Acción Nacional. Pero a ver, más allá de este trabajo metodológico, científico, ahí me intriga un aspecto, ¿no? Digamos, se puede decir que generalmente se dice que el DF es una ciudad de izquierda. Ahora, las clases medias son clases que tienden a tener un nivel educativo por encima de otras clases, ¿no? ¿Cómo es que, por ejemplo, en el caso de Benito Juárez u otros... Miguel Hidalgo, Coajimalpa, algunas partes... O sea,
hasta cierto punto se establecía una correlación entre que las clases medias votaban por la izquierda, pero ya se ve que no es en todos los casos. ¿Ustedes a qué le atribuyen que un sector de clases medias vote por el PAN y no vote por la izquierda? ¿En el Distrito 38 o en la Ciudad de México? Sí, en general, o sea, pero pensemos el 38, que es ahorita el caso. ¿Por qué la clase media y quiero pensar, por ejemplo, en Villa Olímpica? En Villa Olímpica viven muchos profesores universitarios. Es un caso específico, ¿no? Ese, ¿eh? Viven muchos profesores universitarios. Entonces, muchos profesores, sobre todo de la UNAM, pues es gente normalmente de izquierda. Así es, ¿no? O en la Panamericana, por ejemplo, que también tiene ahí la izquierda otro bastión, ¿no? ¿A qué le atribuyen que haya sectores de clase media que no voten por la izquierda? Bueno, mira, yo aquí te diría que este es un tema específicamente de percepción, porque estoy seguro que la clase media generalmente favorece al Partido Acción Nacional. Lo que pasa es que algunos son un poco más ruidosos, por así decirlo, y son los que etiquetan en este tipo de situaciones. Activos. Sí, yo te diría que, pues por lo general, como lo comentaba, la clase media tiene un tema aspiracional, y aspiracional para ellos y aspiracional para sus hijos. Buscan lo mejor para la próxima generación, en este caso el tema de movilidad social, buscan que sus hijos estén mejor de lo que ellos estuvieron, o cuando menos lo que ellos tuvieron. Entonces, yo te diría, Villa Olímpica no es una zona que me toque a mí, pero sí es una zona en donde... O sea, no es Distrito 38. Es exactamente el frontera. Ese es el límite, ahí hace como que... Ah, ok. Pero sí te puedo decir que ahí nos va bien al partido Acción Nacional. En unidades habitacionales como las de Villa Cuapa, que hay mucha unidad habitacional... ¿Oíste? Nos va bien al partido Acción Nacional. Y te digo, yo creo que más allá de etiquetar que la clase media se va hacia la izquierda, yo creo que ahí solo es un tema de percepción, porque en números, en Tlalpan y en el Distrito Federal, eso no sucede. Solo que a últimas fechas nos ha tocado ver, sobre todo en los medios de comunicación, que algunos, sobre todo estudiantes, algunos maestros, pues salen a... pues hacer mucho ruido. El activismo político. El activismo en algunas causas ciudadanas, pero no necesariamente son la mayoría. Sí, algunos se han brincado, algunos están buscando otras opciones, pero en lo general la clase trabajadora, aquellos que en el día a día buscan salir adelante, pues están con el Partido Acción Nacional, y no nada más por el color o porque sea, sino porque pues les consta que pues con Acción Nacional se está mejor. Lo podemos ver en los estados, en las delegaciones en donde ha gobernado Acción Nacional, pues hemos estado mejor. Las leyes y las políticas que ha impulsado Acción Nacional, pues han estado de acuerdo con el crecimiento de la gente, y ha sido lo que la gente necesita. Es decir, no buscamos banderas de tipo mediático, sino buscamos el desarrollo de la gente a través de leyes. Yo te podría poner ejemplo, en la legislatura pasada pues tuvimos que tomar decisiones en la ley de desarrollo urbano, tuvimos el cambio de la ley de ingresos a código fiscal, y tuvimos que estar participando en lo que fue el todo lo que fueron los egresos, y en este caso a mí me tocó ser presidente de la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos, en donde Acción Nacional tiene una ley lista para ayudar a este sector, pero pues también aquí hay muchos intereses económicos, intereses de grupo o intereses políticos, y esa ley no ha podido salir adelante. Pero como esa, existen muchas otras leyes que Acción Nacional ha combatido. Yo lo que te puedo decir es que nosotros pues nos opusimos en todo momento al tema del incremento de la tarifa del metro, y no porque estemos en contra, sino porque nos consta que no hay claridad en el manejo de este tipo de recursos. Así como ese, nos opusimos a lo que fue los segundos pisos, y no porque no sean necesarios. Estamos de acuerdo con los segundos pisos porque ayudan, pero el problema es la opacidad en el manejo de ese tipo de recursos. Entonces, como oposición en las anteriores ocasiones, hemos sido responsables, hemos apoyado lo que requiere la ciudad, pero también hemos puesto, en este caso, el dedo
en donde vemos que está, se está perjudicando a la ciudad, en donde a veces el partido que gobierna actualmente, pues saca temas que vienen a perjudicar a la ciudad, ¿no? Déjame nomás marcar rápido, porque creo que ya vamos al corte. Sí. Yo creo que el tema de la clase media es que las propuestas de Acción Nacional son más coincidentes con lo que la, la clase media quiere. A mí me parece que la gente que tiene un trabajo, que es empleado, lo que quiere es salir de su casa y regresar seguro, saber que su dinero vale lo mismo hoy que mañana, y que al final de cuentas pueda abrir su llave, que pase la basura, que tenga un servicio, los servicios básicos de calidad. Y esas son, yo creo que muchas veces, las propuestas en las que Acción Nacional se centra. El tema de seguridad, el tema de empleo y el tema de unos mejores, de mejores servicios de calidad en este caso. Entonces yo creo que la clase media en muchas ocasiones lo que hace es que es coincidente con las propuestas de Acción Nacional. Y en el caso de Villa Olímpica, te voy a poner un ejemplo de lo que yo he vivido, es que son casi, son como 20 secciones electorales las que hay en 20 casillas de las que hay en Villa Olímpica. Y perdemos donde hay verdaderamente gente muy comprometida con la izquierda, que realmente hace un activismo en los, con sus vecinos y que hace reuniones, pero donde no hay un maestro o un vecino que tome esa bandera, la gente va y vota por Acción Nacional. Y por lo general hemos salido con buenos resultados. Hemos ganado Villa Olímpica y hemos perdido las secciones donde sí hemos encontrado gente, vecinos, que tienen una coincidencia con el otro partido, con un partido de izquierda, y lo hacen de manera muy activa. Y si me lo permites, pues nada más aquí plantear esta oportunidad que se abre para la ciudad, y en este caso pues también para el Partido de Acción Nacional, para mi partido, en donde la división de las izquierdas, en donde prácticamente se están partiendo a la mitad, y nosotros seguimos creciendo de una manera moderada, nos está permitiendo que tengamos oportunidad de ganar varias delegaciones, e inclusive de crecer en el número de distritos que se ganen por mayoría aquí en el Distrito Federal. Creo que esta elección va a sentar las bases de lo que se viene hacia el 2018, pero específicamente en esta elección sí nos está favoreciendo la división de las izquierdas, esta lucha que tienen entre Morena y el PRD, y también pues el desencanto que existe con el PRI y con el Partido Verde Ecologista, pues que realmente, que por más que quisieron, ellos pensaron que iban a poder dar la sorpresa en el 2015 aquí en la Ciudad de México, y se ve que van en picada. Por más estrategias que estén tratando de hacer y de regalos que entregan a la gente, no está creciendo esa opción. Entonces, la única opción viable y real que le está quedando a los ciudadanos es el Partido Acción Nacional, y eso es algo que veremos como un fenómeno a nivel nacional, pero específicamente aquí en el DF también Acción Nacional va a tener un crecimiento importante en las preferencias electorales, y ya lo estaremos viendo. En el 7 de junio vamos a poder estar ganando más delegaciones. Qué bueno que tocas ese tema, porque yo veo aquí dos dinámicas. Por un lado la cuestión delegacional, pero por otro lado la cuestión de la Asamblea Legislativa. Es correcto. En efecto, en algunas delegaciones, creo que el PAN puede tener posibilidades, que por cierto en Tlalpan no se vende claro, ¿no? Así es. Quizás ahí habría que platicar, porque digamos las candidaturas se van jalando unas a otras. Entonces, si quieres que una jale, pues tienes que tener también buenos candidatos, ¿no? Claro. En las otras posiciones, para que hagan un equipo y conjuntamente jale. Pero hay otras delegaciones donde al PAN lo mandan hasta el cuarto lugar. Incluso a nivel de Asamblea Legislativa, al PAN lo están mandando al cuarto lugar. Entonces me llama mucho la atención eso, ¿no? Como en alguna, el PAN puede tener muchas posibilidades en algunas delegaciones, pero globalmente al PAN lo mandan muy abajo, ¿no? No sé qué piensan de esto. Pues mira, yo creo que es hay zonas que necesariamente tendremos que reforzar el trabajo pasando el 7 de junio, pero creo que en la mayoría seremos competitivos. Específicamente en el tema de Tlalpan, como te comentaba, tenemos una oportunidad, principalmente por la división, pero también si le sumamos el mal gobierno delegacional que hemos tenido
en los últimos años. ¿Quién gobierna ahorita la delegación? Lo gobernó el PRD con Maricela. A ver, la gobernó Maricela Contreras con la bandera del PRD, y bueno, Maricela pidió licencia y nombraron ahorita al diputado local con licencia ahora, con facultad de ser delegado, Héctor Hugo Hernández. Ahora Héctor Hugo es el que está gobernando la delegación cuando era uno de los aspirantes a esta delegación, y después del conflicto interno que no se pudo dar entre Carlos Hernández Mirón y Héctor Hugo, pues ponen a una candidata, digamos, de unidad, y entra esta candidata y pues queda gobernando Héctor Hugo. Pues realmente, pues Héctor Hugo es el candidato, y Héctor Hugo es el candidato con una peluca. Claro, aquí yo lo que te podría decir es que en Tlalpan sí tenemos posibilidades. Si me preguntas, creo que hoy estamos ya muy cerca de alcanzarlos. Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para ganar esta delegación. No es mucho. En 2009 nos quedamos a 8,000 votos de poder ganar la delegación. Y pues esta elección es muy parecida a la del 2009. Y si le restamos lo que Morena le está quitando al PRD, que en aquella ocasión iban unidos, pues realmente estamos, yo te podría decir que ya en algunas, inclusive en un empate técnico por el margen de error, dependiendo de cada una de las encuestas que se manejan, de las que nosotros hemos escuchado, porque nosotros no hemos mandado a hacer una encuesta, porque pues eso, pues solo las que hemos podido conocer a través de los medios y de los periódicos, ¿no? Bueno, vamos a hacer un corte y continuamos con el tema aquí de las candidaturas, de las posibilidades del PAN en Tlalpan y en otras delegaciones. Continuamos. En Dayman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Dayman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Sí, estamos aquí en Contrapunto TV, charlando sobre el tema de las campañas en el DF, concretamente en el distrito 38 de Tlalpan, distrito local. Y bueno, pues nos acompaña, ¿verdad?, el candidato por ese distrito de Acción Nacional, Rafael Calderón Jiménez, y también pues estamos con Óscar Valencia aquí haciendo comentarios pues muy oportunos, y pues de alguien que también ha competido, ¿no?, en ese distrito y que lo conoce muy bien. Pues me da gusto que el programa cuente con ustedes. Pero a ver, hay varias cosas que me preocupan, ¿no? Porque si justamente como comentan que se abría la oportunidad de la división de la izquierda para poder ganar algunas posiciones, ¿por qué no se dio la unidad de la oposición? O sea, por un lado la izquierda se fracturó, pero también, y hay que aceptarlo, la oposición al PRD ha estado muy fraccionada, ¿no? Muy fraccionada, ¿no? O sea,
Pero ¿a quién hablaremos como el PAN tiene real, fíjate, el PAN? Bueno, los partidos que no están en el gobierno. Okay. Entonces, digamos, el PAN tiene sus bastiones, el PRI también tiene algunos bastiones, ¿no? Todos los partidos, la chiquillada, ¿verdad? Tiene sus bastiones. Cuando se estaban dando los preparativos para las campañas, se dio la posibilidad, o pláticas, ¿no?, para poder lograr una gran alianza opositora contra el PRD. ¿Por qué no se dio esto? Que hubiera sido un hitazo, ¿no? Mira, desde mi punto de vista, yo siendo parte de la dirigencia del partido en el Distrito Federal, se intentó, se analizó, pero hay posiciones irreconciliables, sobre todo con el PRI, que sería la posibilidad real, en donde, pues, por un lado intentas avanzar en pláticas y por otro lado su dirigencia nacional en algún estado ya está violentando, vulnerando los derechos de algunos ciudadanos o de algunos panistas, o cuando el PRD y el PRI, en este caso, aprueban juntos la reforma fiscal, que la verdad afectó al país, o sea, tiene al país de cabeza, el dinero ya no alcanza y no se ve cómo le vayamos a hacer para crecer. Yo te diría que esa fue la principal causa por la cual no hicimos, en este caso, coalición o alianza, sobre todo con el PRI, que era la opción real. En este caso, Morena, por ser un partido nuevo, no tenía posibilidades de hacer coalición con ningún otro partido. Entonces, la única posibilidad real era con el PRI, que viene con el Verde, pero sus políticas nacionales que ellos traen, que por supuesto están afectando al Distrito Federal y por supuesto están afectando a Tlalpan, ya hacía que fuera irreconciliable el tema de que nosotros fuéramos con ellos. Lo decimos aquí, lo decimos en todos lados. O sea, el PRI y el PRD nos aumentaron los impuestos y traen a la nación, al país de cabeza. El tema de la seguridad, pues, ve nada más cómo está. Ahí están los que decían que sí sabían. Pero no, perdón, pero no se puede separar plano nacional y plano local. Pues yo creo que en algunas áreas sí y en otras no, pero como dijo bien Rafael, es un tema de percepción. Y la gente a veces no distingue entre la percepción local y lo federal. En el DF es más fácil, pero en muchas arenas donde podríamos nosotros buscar, que es lo que tú estás planteando como tu pregunta inicial, ¿por qué no fuimos con el PRI? Pues sí se intentó hacer primero un acercamiento, pero luego también yo creo que en la diferencia de tener primero una dirigencia, de que después parece ser que es una dirigencia que no está pensando en política, sino en otras cosas, y luego encuentras otra dirigencia que cuando la llegas y tocas, ves en realidad que es solamente la fachada de una nueva dirigencia, pero atrás está todo el mismo tema. Yo creo que sí había que valorar si qué tanto te podía aportar sumarte a ese tipo de dirigencia que trae un desprestigio, que trae una visión donde, pues, realmente a nosotros nos parece que no es el camino correcto. Si buscas una alianza simplemente por el tema electoral, pensamos que nos puede salir más caro el caldo que las albóndigas. Pero vean, hubo en otros casos, ha habido alianzas muy pragmáticas que les resultó para llegar al gobierno, en los estados, ¿no? Pensemos, ¿no? Sí, sí, claro, incluso nosotros como partido en algunos otros estados nos hemos ligado incluso al PRD y a otros partidos, pero yo te podría decir, con mucho respeto, porque no puedo generalizar, pero lo peor del PRD se encuentra aquí en el Distrito Federal. Los estados es otra cosa. Pero no existen. Pero aquí en el DF, pues, si tú ves toda la problemática que ellos traen, está aquí. Y también toda la problemática del PRI, pues desde aquí se gobierna desde el Distrito Federal. Entonces, considero que como partido vamos a tener un crecimiento real a nivel DF y a nivel nacional. Lo estamos viendo, eso sí se puede verificar en las encuestas que han sido públicas, en donde se prevé que incluso en la Cámara el PAN va a ser la primera fuerza. Y yo te diría que en el Distrito Federal vamos a dar una sorpresa muy buena, una sorpresa importante. En Tlalpan hay varios distritos, bueno, son tres locales, y en este caso dos federales y la delegación. Yo creo que vamos a dar la sorpresa y vamos a ganar varios distritos en esta delegación, y con un poquito más de trabajo y con la preferencia de la gente, pues también estaremos ganando la delegación en el 7 de junio. Sí, porque por ejemplo hablan de que efectivamente el PRI y el PRD votaron la reforma fiscal. Pero por ejemplo, llama mucho la atención cuando el PAN y el PRD hacen una alianza, el PRD ha votado
leyes que son totalmente contrarias a la cuestión del PAN. Pensemos lo del aborto, pensemos en los matrimonios homosexuales, ¿no? Pues el PRD trae una agenda también muy diferente a la panista, y sin embargo hicieron una alianza pragmática, ¿no? Pero es lo que yo te comento, el PRD más complicado, para quitar la palabra peor y que luego no me vayan a criticar, el PRD más complicado se encuentra en el Distrito Federal. Yo por eso te comento que en los estados es otra cosa, pero si tú ves, nosotros como partido seguimos una línea, tenemos principios y tenemos valores, y ahí le seguimos, y creo que es lo que nos permite el día de hoy pues seguir contando con las preferencias mayoritarias de la gente en todo el país, y especialmente en Tlalpan las preferencias están creciendo y nos van a permitir, como te comentaba, en una de esas damos la sorpresa en la delegación, como en esta, como en otras más, porque pues la campaña todavía no llegamos ni a la mitad de la campaña y las cosas se están poniendo interesantes en todas las delegaciones y en todos los distritos. Y también se dijo que el jefe de gobierno había maniobrado para deshacer esa alianza. Se dijo que había incluso maiciado a los diputados, que había maniobrado a través de Héctor Serrano para que no se pudiera dar ese frente opositor. Pues mira, eso sí no me consta. Te digo yo que... Tú que estuviste en la dirigencia del PAN. Yo que he estado en la dirigencia del PAN, te podría decir que eso no... ¿No hubo introducción del gobierno? No, yo creo que más bien no se llegaron a los acuerdos necesarios. Sí existieron pláticas, acercamientos, pero nunca hubo algo real, y sobre todo pues nosotros siempre hemos visto que cuando menos aquí en el Distrito Federal nos va mejor solos que mal acompañados. Si es que para la ciudadanía, ya ver que Oscar me diga lo contrario, uh-huh, no dejó de ser algo, un desencanto, la posibilidad de que pudiera haber un frente opositor. Claro. Sobre todo para todos aquellos que no estamos conformes con el gobierno perredista. Claro. Entonces hubiera sido muy atractivo que se pusieran de acuerdo a una agenda común que en términos pragmáticos yo no la veo imposible, ¿no? Porque hay muchos puntos de contacto, ¿no? Y eso que no era algo imposible de hacer. No, yo coincido, y nada más para tomarle 2 segundos a la palabra a Rafael, que es al que venimos a escuchar. Yo sí creo que la gente hubiera tenido más certeza de tener a la oposición en contra del PRD unida para saber que ese voto iba a contar, iba a valer y además los iba a sacar. Esto le hubiera dado a la gente, yo creo que la esperanza de decir, voto con la certeza de que no los vamos a volver a ver a estos señores por muchos años, porque los vamos a sacar del poder. ¿Cuál ha sido la herramienta del PRD para enquistarse en el poder mismo? Pues el uso de los recursos y la forma del clientelismo que ha generado en la Ciudad de México. Que hay una cultura política terrible, que donde tú te paras, lo primero que te dicen es dónde está el tinaco, dónde está la despensa, o dónde están las prebendas de los apoyos que se están dando en este mismo momento, por el gobierno del PRD y por el PRD a sus distintos referentes en sus distintas arenas. Entonces, lo que yo sí creo que eso hubiera sido muy bueno, pero también políticamente, yo creo que ahí lo que pasó, por lo menos en lo que yo percibo por el Partido Acción Nacional, es que valoró que unirse en este momento al PRI le afectaba más en una arena a nivel federal que a nivel local, porque el contendiente directo del PAN a nivel federal hoy es el PRI, y hubiéramos dado a lo mejor una imagen que hubiera confundido a la ciudadanía si la unión hubiera sido en el Distrito Federal el PRI y el PAN contra el PRD. Esa es mi percepción. Sí, yo no me veo en una misma camisa con el logo del PAN ni con el logo del PRI. Aquí en el Distrito Federal, estoy seguro que el PRI actualmente pues generó un desencanto en toda la sociedad. Nos hubiera salido muy caro al partido, en este caso, vulnerar nuestros principios por los cuales fue fundado el partido, al habernos ligado en este caso al PRI, que pues la gente ya solita tiene su percepción en el tema, principalmente en el tema de la seguridad, que creo que es el más delicado en este momento, y el económico, por supuesto, que es el que nos afecta, porque como lo comentaba Oscar al principio, pues lo que todos queremos es salir de nuestra casa, saber que vamos a regresar, pero pues que vamos a regresar con algo en la bolsa para darle a nuestra familia. Y no está pasando ahorita ni lo uno ni lo otro. No tenemos la certidumbre de si vamos a regresar
y tampoco no sabemos si con lo que vamos a regresar en la bolsa va a ser suficiente para que se cubran las necesidades de, pues, de nuestra familia, de nuestros seres queridos o de nuestros dependientes, de las obligaciones que nosotros tenemos. Entonces, yo haría nuevamente un llamado a tu auditorio para que nos den la confianza, le den la confianza al Partido Acción Nacional, específicamente me den la confianza, me den su voto este próximo 7 de junio, que me permitan ser su diputado local del Distrito 38 de la Delegación Tlalpan, y me comprometo a estar trabajando de la mano con los ciudadanos, a regresar a cada una de las casas que día con día he estado tocando las puertas para seguirle, pues, sirviendo y atendiendo a mis vecinos. A ver, hay un tema que es de los más candentes en las delegaciones. Sabemos que el delegado está muy acotado, realmente no tiene muchas facultades, ¿no? Y más bien se ha convertido en un instrumento de corrupción. Tú si llegaras al poder legislativo local, ¿qué vas a proponer para combatir la corrupción en las delegaciones? Cualquiera que quiera poner un negocito es extorsionado por muchas autoridades, y hemos visto casos famosos, ¿sí?, que han grabado, ¿verdad?, a delegados. Los delegados extorsionando a la gente. O sea, ¿cómo evitar eso, que es de las cosas que más molestan a la ciudadanía? Mira, lo primero es no votando por los mismos, porque, ¿sí?, ahorita voy hacia el cuestionamiento, porque si tú lo ves en el tema del PRD, y no necesariamente quiere decir que eso sea malo si nos hubieran dado resultados, pero solo existe un reciclaje de perfiles que fueron malos y luego más malos, y ahora quieren regresar haciéndonos las mismas promesas que nos hicieron hace 10 años, el mismo personaje, o sea, ni siquiera otro de diferente partido, el mismo personaje, lo mismo que nos propuso, nos lo está volviendo a proponer. Desde la Asamblea Legislativa lo que yo propongo es fiscalizar a estos delegados, el verificar cuáles son las funciones verdaderas que tiene el INVEA, las funciones verdaderas que tiene la CEDUBI, las funciones verdaderas que tiene la PAOD, y tener una sola normatividad para todo el Distrito Federal. Yo lo que te puedo decir es que las leyes y las normatividades se han modificado, pero no para beneficiar al usuario final, que es el ciudadano, para hacerle la vida más fácil, sino en este caso el PRD ha buscado la manera de ver cómo le quita más dinero a la gente. Si tú me preguntas por qué el DF no crece, entre otras, es porque no existe certidumbre jurídica. Ni la inversión local, ni la foránea, o sea, ya dentro del mismo territorio o fuera del país, tienen certidumbre de venir al DF porque saben que los va a extorsionar el delegado, el de jurídico y gobierno, y en este caso, Salubridad, el INVEA, CEDUBI, y quien ni te imagines va a pasar a pedirles su cuota a las personas que quieran abrir un pequeño negocio. Y las grandes empresas, pues no se diga, no tienen la certidumbre si el día de mañana el gobierno va a estar del lado de ellos. Cuando pues nos ha tocado ver, y en las marchas o en las manifestaciones, y no estoy en contra ni de las marchas ni de las manifestaciones, sino de que no exista orden y mano. Una regulación en donde, si al empresario ya le tocó la mala suerte de que en la marcha o en la manifestación saquen su negocio o rompan sus bienes o vulneren sus bienes o no le permitan trabajar a los que están ahí, no pasa nada, porque el gobierno siempre está del lado de los que son afines a él. Pero yo te lo pongo al revés: cuando algún vecino intenta manifestarse también de manera legítima, lo reprimen, ¿eh? Y de eso existen muchos videos en YouTube, en donde cuando algún vecino sale porque atropellaron a alguien, o porque el tope, o por el poste, porque no pasa la basura, de inmediato llegan los granaderos y los quitan. Pero a los otros no, al contrario, los granaderos se ponen, los cubren, los van protegiendo. Entonces, no existe certidumbre jurídica en el caso de las inversiones. Y pues el tema de la corrupción, creo que es algo que la gente tiene que atacar desde su voto. O sea, el 7 de junio tiene que castigar la corrupción de los gobiernos perredistas del Distrito Federal, los delegacionales, y en este caso también las diputaciones, porque no es congruente que la gente se queje
de los malos gobiernos, pero sigue votando por ellos. O sea, se queja y de una manera muy extraña, días antes, algunos venden su voluntad. Entonces, que la gente esté firme, yo sé que hay es complicado el tema aquí en el Distrito Federal, pero ya sabemos que lo mismo que nos vienen a ofrecer cada 3 años, es lo mismo que ofrecen ahorita, y al día siguiente pasado la elección, ya ni siquiera te esperas un mes, al día siguiente ya te lo están cobrando. Lo pudimos ver en el incremento del metro, lo pudimos ver en el incremento del predio, lo pudimos ver en el incremento de las tarifas de agua y en los malos servicios. O sea, ¿cuánto tiempo pasó en las delegaciones para que empezaran a barrer las calles, para que se hicieran cargo de los parques? ¿Por qué? Pues porque tenían que de algún lado sacar todo lo que gastan en las elecciones, el día de la elección. Entonces, que la gente vea que de nada les sirve recibir 300, 500 pesos o lo que les den, si al día siguiente su vivienda vale menos o al día siguiente su predial va a venir incrementado en 1,000 pesos más. ¿Qué garantiza al ciudadano que una vez votando por ti te va a volver a ver? Porque una de las grandes quejas ciudadanas es que, votan por el candidato a diputado, nunca lo vuelven a ver. Llega a la asamblea legislativa y en el mejor de los casos se duerme ahí en la asamblea. Claro. En el mejor de los casos, porque la mayoría ni va, ¿no? Entonces, ¿qué le garantiza al ciudadano que Rafael Calderón Jiménez, una vez en el poder legislativo, va a trabajar con la gente? Porque estamos seguros que si el diputado trabajara con la gente, habría otros resultados. No se daría el caos que se dan con las marchas, ¿no? Que estas marchas locas, ¿no? Que de repente bloquean ahí en Tlalpan, ¿no? ¿Sí? Es muy común que en San Andrés Ototepec que falte el agua, y bloquean y bloquean la autopista y generan un caos nacional, ¿no? ¿Qué le garantiza al ciudadano? Y ya con eso terminaríamos. Gracias. Pues muchas gracias. Pues la garantía que yo doy es la de que ya lo hice, que en los 3 años que tuve la oportunidad de ser diputado en la 5ª legislatura, regresé y no solo atendí a aquellos que votaron por mí, porque cuando uno es electo se vuelve uno diputado de todo el Distrito Federal, di atención prioritaria a mi delegación que es Tlalpan, al resto de los distritos, no solo al Distrito 38, pero también me convertí en un gestor y en un enlace en los temas de los cuales yo era parte en la Asamblea Legislativa de todo el Distrito Federal. Yo tuve la oportunidad de visitar te diría que todos los mercados del Distrito Federal y de atender a ciudadanos de todo el Distrito Federal. Y el ejemplo es muy claro, y esto es un número muy alto para un legislador. 6 de cada 10 personas de los que vivimos en la delegación Tlalpan me conocen o han oído hablar de mí y tienen buena opinión de mí. Esto solo se construye con trabajo y cumpliendo. Yo lo que te puedo decir es que cumplo mi palabra y que hago mi trabajo. Yo estoy acostumbrado a trabajar por resultados y me pongo metas de servicio, metas de atención y metas de cumplimiento. Estaremos trabajando bajo los mismos parámetros y estaremos atendiendo a los ciudadanos todos los días. Como en la ocasión pasada, tendré un módulo móvil que estará yendo a todas las colonias, principalmente de nuestra delegación, pero y también rescataremos un programa de asesor ciudadano que ya se tenía implementado, en donde tú le regresas el poder al ciudadano, le das un nombramiento de asesor ciudadano y se vuelve un gestor el de su colonia, por supuesto con el apoyo de la diputación, y así es como vamos resolviendo los problemas. Y pues por supuesto que no soy de los que se esconden, yo inclusive contesto el teléfono a cualquier ciudadano que me llegue a marcar. Muy bien. Oscar, ¿alguna conclusión? Pues mira, la verdad es que yo conozco a Rafael de muchos años, yo puedo decir que lo que Rafael nos ha comentado pues es un tema de que hay una realidad de lo que ha dicho, pero yo lo que quiero hablar es de algo que puede ser tangible. Primero quiero felicitar a Rafael porque es, de todos los que ahorita acabo de ver en todas las páginas del Instituto Electoral del DF, eres el que ha subido tu información. En Tlalpan solamente creo que el del Distrito 40 también de Acción Nacional y el del Distrito 37 del PRI. En los delegados no hay nadie que haya dado información, entonces eso me parece que es valioso a la sazón de que el ciudadano sepa pues por quién puede votar, porque muchas veces el ciudadano lo que no encuentra es pues ve una imagen, pasas por las calles, vas viendo las fotos de los candidatos, pero nunca sabes quién es. Entonces por lo menos que tú puedas saber cuáles son sus propuestas,
cuál es su trayectoria, qué currículum tiene, qué experiencia tiene, me parece que es valioso. Y la otra es si tú tienes algún punto de contacto o algo para que la gente que nos ve y nos escucha te pueda contactar. Muchas gracias, pues yo daría mi correo electrónico, que es Rafa C de Calderón, J de Jiménez, @yahoo.com.mx, y mi Twitter, que es @Rafa_Calderón38. Y ahí te pueden localizar. Y ahí me pueden localizar y yo personalmente contesto. Muy bien, por mi parte sería todo bien. Muy bien, amigos, pues agradecemos mucho aquí la presencia de Rafael y que nos acompañó aquí en el programa. Oscar, como todos los miércoles, y pues hacemos un llamado a todos los candidatos, que ustedes sepan que es un espacio abierto a todos los candidatos y partidos, para que vengan aquí a presentar su oferta a la ciudadanía. Yo creo que hay que ver todos los espacios que se pueden hacer llegar el mensaje, va a ser muy positivo. Y pues el gran reto de candidatos como Rafael es que la gente conozca su trabajo, ¿no? Sobre todo cuando ya hay candidatos que dieron un trabajo y positivo, pues su gran reto es que los ciudadanos de sus distritos lo conozcan. Claro. Muchas gracias por estar con nosotros. Quédense aquí en la programación de ASTL.tv. El siguiente programa es con Miguel Muñoz, si yo fuera servidor público. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles. Gracias.